tu presencia extraño y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando. Si es posible volver al redil, te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu padre, que nunca te ha dejado de